profeta Elías, tu mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De cosas. Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio del plan de redención. Gloria al Señor. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios, blanquecidos y purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Salvo de todo el mundo.
casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. El otro precio, Jesucristo de la luz.
Él responderá con ellas, y él la pasará de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el semblante serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para Manasés. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba escrito como misterio para grandes sabios y entendidos en Apocalipsis 17. Para eso vamos a darle gracias por este nuevo día, nueva tarde y nuevo amanecer. Vamos a darle gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por darnos una oportunidad más de vida, Señor, en esta tierra. Sabemos de que al pasar por aquí, en este tiempo llamado espacio, Señor, estamos peregrinando, Señor. Muchos ya se fueron de este mundo. Otros
también estarán por irse, pero hay otros que tú enviaste, Señor, en este último tiempo, para que conozcamos las verdades, Señor. Así como dice en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, en este último tiempo tú enviaste con el último profeta del Antiguo Testamento, como dice Malaquías 4:5, que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, ese fue Apocalipsis 10:7. Porque estaba un misterio escondido para sabios y entendidos, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta se fue, pero ha dejado comida en abundancia, Señor, así como cuando Moisés se fue, él sabía todo cómo llegar a la tierra prometida, pero no, tú no lo dejaste, sino Josué y Caleb tuvieron que hacer su trabajo, Padre amado, lo mismo acá, el trabajo que tenemos que hacer, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor, como dice tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, permite, Señor, entrar en la cena de tu palabra, Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y permite que el alma, el corazón de las personas que también estarán lecturando, Señor, permite hacerlo con mucha sabiduría, Señor, porque también en este último tiempo tú enviaste la ciencia de la sabiduría, como tú enviaste a Josué y Caleb, Padre. Entonces, si tú ya has enviado todo, solamente tenemos que tomarlo y tomar posesión, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Escuchar su voz. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos y voy a iniciar en los párrafos 71. Dice, oh, cómo me gustaría entrar en experiencias personales. ¿Y cuánto les gustaría a ustedes de relatar testimonios personales? A muchos de ustedes, hombres y mujeres que han escuchado su voz. Y recuerdo oírla cuando apenas era un niño, bien adentro en las montañas de Kentucky, y pensé que era un pájaro allí en el árbol. Pero el pájaro voló. Él dijo, no temas, porque te vas a ir de aquí algún día y vivirás cerca de una ciudad llamada Ney Albany. Escuché su voz cuando él dijo, no fumes, ni bebas, ni deshonres tu cuerpo con mujeres y demás. Hay una obra para ti que tienes que hacer cuando tengas mayor edad. Oh, él todavía es el mismo Señor y Dios. Y ustedes le pueden escuchar a él hora tras hora, hablándoles en su pequeño closet, en su cuarto de oración, y salir ante las audiencias y hablarle visiblemente a la gente la voz de Dios. Fue algo muy precioso en los días de Samuel, y es aún más preciosa hoy en día. Pues no había visión manifiesta. Pero escuché la voz, y eso le cambió toda su teología. Él fue directamente a los gentiles, a quienes consideraba una raza ignorante de rechazados. Pero la voz de Dios, no sus enseñanzas, la voz del Dios viviente lo cambió. Párrafo 72. Y ahora solamente uno más. Hubo un hombre bueno. Una vez en la Biblia, uno que conocía personalmente a Jesús, que lo amaba y creía en él, y le adoraba, y jugaba con él, y lo acompañaba a los montes y al río a pescar con él, era un buen hombre. Un día, cuando Jesús no estaba, la muerte entró a robar su habitación, y él había dejado la iglesia ortodoxa, él con sus hermanos, hermosas hermanas, Marta y María. Y ellos dejaron el lugar porque lo amaban a él y creían que era el Mesías. Y por haberlo hecho, la iglesia rápidamente lo excomulgó. Y este muchacho se puso tan enfermo que murió y había estado enterrado por 4 días. ¿De qué servían las enseñanzas teológicas en ese momento? ¿Y en qué beneficiaba su iglesia en ese momento?
Pero allí estaba la voz de Dios sobre la tierra, y él le habló a Lázaro, y Lázaro, un hombre que estaba muerto y pudriéndose en el sepulcro, oyó su voz y salió y vivió de nuevo. Párrafo 73. Yo una vez estuve muerto en delitos y pecado. Usted estaba muerto en delitos y pecado, pero fue la voz de Dios que dijo: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. He visto la voz hablarle al cojo y enderezarlo. He visto la voz del Dios hablarle al ciego y abrir sus ojos. Con los moribundos llenos de cáncer, con el leproso, venos regresar con su carne de nuevo en perfecta salud. Lo he visto a él hablarle a los alcohólicos y neuróticos y a los despreciados y al montón de pabellón de la muerte, y se convierten en damas y caballeros y en santos del Dios viviente, porque la voz de Dios habló. Párrafo 74. Eso es lo que hoy estamos esperando oír. Permítanme terminar diciendo esto. Vendrá un tiempo cuando su alma vagabunda sea acabada de su cuerpo y esté de camino hacia algún lugar, vagando allá en las tinieblas o tal vez en el seno de Dios. Esa voz hablará de nuevo. Y la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz y saldrán. Unos para entrar a vergüenza y confusión perpetua, y otros para entrar en paz y gozo eterno. Párrafo 75. Esta mañana podría ser el momento en que usted se decida si va a escuchar lo que le dice la televisión, o lo que le dice el periódico, o lo que dicen los teólogos, o lo que dice Dios. Permítanme decirles como pueblo, no escuchen ustedes nada de lo que se diga, solo lo que Dios dice. Esperen esa pequeña voz apacible y Él los cambiará. Usted dice, me gustaría creer, hermano Branham, desearía poder creer, yo desearía poder hacer ciertas cosas, pero usted no puede porque usted no se aquieta lo suficiente, usted no llega al lugar donde todas las dudas desaparecen. Cuando usted entra al lugar donde las dudas desaparecen, entonces usted será libre y podrá oír la voz del Dios y decir, Hijo mío, yo soy tu salvador, Hijo mío, yo soy tu sanador. No tienes que hacer estas cosas. Yo morí para que tú pudieras ser libre. Pero mientras estés acá abajo en esta vibración, confundido por toda clase de voces y tan solo aléjense de todas ellas. Párrafo 76. Me hace recordar de la ocasión que estuve una vez en las montañas. Y nunca olvidaré esas experiencias. Y aquí hace como 10 años, ni tanto, lo estaba ayudando al señor Jeffries en el rodeo del ganado. Y cuando ellos estaban, yo no pon, yo ponía sal sobre los caballos y yo la estaba llevando a ciertos lamederos donde la ponía, y el ganado sabía en qué parte estaba. Bien adentro, casi a 70 millas de la civilización, 112 kilómetros. O quise decir como a 30 millas, 35, tal vez 40 millas, 48 o 64 kilómetros de Greenville, Colorado, donde uno se topa con una pequeña ciudad con una población de 700 u 800 personas. Párrafo 77. Y tenía mi caballo y ya le había desmontado las alforjas. Y buscamos el ganado con binoculares, y había enganchado mi caballo de una rama, y los que le seguían estaban allí detrás del caballo. El caballo con la campana va adelante. Y subí a las colinas y era muy bonito. Era el tiempo de la primavera. Yo miraba por los valles, viendo el resplandor de los arroyuelos a la distancia. Y mientras miraba era a media tarde y vi algo que me conmovió. Vi a una madre sacando sus bebés del nido, un ave águila, y ella revoloteó sobre ellos hasta que los aseguró de sus alas. Y ellos habían salido del nido antes, pero ella los llevó al valle. Ellos no habían estado allá antes, apenas aprendían a volar, así que ella los dejó allá, y ellos corrieron allá, encorvando el pasto y revolcándose el uno sobre el otro, tan despreocupados como podían estar. Párrafo 78. Y mientras estaba sentado allí, pensé, miren, ¿no son acaso como un grupo de creyentes cristianos genuinos? ¿No tienen preocupaciones? ¿Por qué no tienen preocupaciones? ¿No,
No tenían nada que temer, pues mamá había regresado allá arriba y se había sentado sobre una piedra para vigilarlos. ¡Oh, eso realmente cambia la cosa! Cuando usted se pone a pensar, ¿qué va a decir el pastor fulano de tal si yo llego a recibir el Espíritu Santo? ¿Qué diría el obispo tal y tal? A mí no me importa lo que ellos digan, Jesús murió y ha subido al baluarte de la gloria y está en los cielos de los cielos, no hay nada que lo vaya a perturbar a usted. Él cuida al gorrión y sé que él cuida de mí, cuida de usted. Párrafo 79. Y luego, si sucediera que llegara un coyote o algo para molestar a uno de estos pequeñitos, pues ella, más le vale que no lo hagan. Ella puede levantar a un coyote con su mano, con sus garras, elevarlo a unos miles de pies y soltarlo. Él se desintegraría en el aire. Nada va a molestar a esos pequeñitos. Ella se va a encargar de eso. Nada lo va a molestar a usted. No tenga miedo de tomar a Dios por su palabra. Solo relájese y tenga fe y crea. Él está cuidando de usted. Él desintegrará cualquier cosa que trate de molestar a usted. Oh, puede ser que lo ataque, pero no lo puede hacer daño. Porque todas las cosas Él las permite. No puede ser otra cosa, puesto que está ayudando todo para bien a los que aman al Señor. No hay mal que le pueda llegar a usted. Párrafo 80. Así que, después de un rato, se levantó una tormenta y cuando comienza la tormenta, llegan rápido esas tormentas del norte, unos cuantos relámpagos y viene ese viento a 60 o 70 millas por hora, 96 o 112 kilómetros. Y esa madre águila soltó con un gran chillido y bajó hacia el valle. ¿Y ese chillido qué hizo? Esos avichuelos conocían la voz de su mamá. Mis ovejas conocen mi voz, dijo él. El peligro estaba latente. Ahora, ellos no intentaron esconderse bajo pedazos de troncos. Ellos no intentaron correr a esconderse en una montaña de basura. Simplemente esperaron por mamá. Eso es lo que el cristiano debe hacer, ver lo que Dios hará con la situación. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Escuchar su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 81 al 92. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Escuchad su voz, predicado el 5 de octubre del año 1958, párrafo 81. Y cuando la madre tocó tierra, aquellos grandes pies como así, ella simplemente planeó como un gran, enorme avión aterrizando. Y alzando su cabeza al aire, chilló y extendió esas alas grandes, como 14 pies de punta a punta, 4 metros, como de este poste hasta aquel. Todos esos aguiluchos corrieron tan rápido como pudieron y saltaron a las alas de mamá. Se extendieron y se aferraron con sus pequeñas garras. Tomaron sus pequeños picos. Y se aferraron allí a esas plumas tan apretadas y seguras. Mamá simplemente se los llevó, sin vibración alguna de esas alas, y se elevó contra ese viento. Se dirigió directamente a la roca para esconderlos de la tempestad que venía. Oh, hermano, la tempestad está muy cerca. Escuchen su voz. Les está llamando. Salgan de Babilonia. Sepárense. No sean partícipes de sus pecados, y yo os recibiré. Vosotros me seréis hijos e hijas, y yo os seré Dios. Amén. Párrafo 82. Inclinemos nuestros rostros un momento para terminar. Una profecía sale desde la audiencia. Amén. Ustedes escucharon eso. Es lo que llamamos profecía en la iglesia. 83. Habrá algunos aquí en esta mañana, y sé que los hay, que puedan decir, Señor Dios, sé misericordioso conmigo, aunque me he unido a la iglesia, he hecho la confesión, pero yo no sé lo que es guardar silencio delante de ti y escuchar tu voz para guiarme y enseñarme.
Yo no sabría qué hacer si tú me hablaras en una voz audible. Me encantaría conocerte para que tú me puedas hablar y dirigir mis caminos. ¿Levantarían las manos ahora y dirían, Dios, sé misericordioso? El Señor los bendiga por todo lugar. Hay manos por todo el lugar. Sigan levantándolas. Así se hace. Señor, sé misericordioso conmigo. Te necesito tanto. ¿Habrá más antes de cerrar? Dios ve sus manos allá atrás, señora, y todos por allá atrás, y en las hileras, los que están parados y demás, Dios los ve aún en la plataforma alrededor. 84. Y Samuel dijo, Elí, ¿me has llamado? Elí contestó, no, hijo mío, no te llamé. Ese no fui yo quien le habló a su corazón, amigo, fue Dios. Solo responda y dígale, tu siervo escucha y tómame hoy en tu cuidado, Dios. Permíteme desde este día ser todo tuyo. Eterno Dios, amante del alma, creador de todas las cosas, esa voz apacible de Dios que le habló a Samuel, que le habló a Saulo, que le habló a Pedro, que le habló a Daniel y al profeta Isaías y por todas las edades, ha hablado de nuevo en esta mañana en el tabernáculo. Puede ser que 30 o 40 o tal vez 50 manos de pecadores y miembros de iglesia y personas con confusiones levantaron las manos. Muchos estuvieron aquí anoche y ellos oyeron tu voz audiblemente. Y ahora, en esta mañana, esa misma voz habla en lo profundo de sus corazones. Ellos han levantado las manos, con sus manos levantadas hacia el cielo, diciendo que están mal y quieren estar bien. 85. Tú has dicho en tu palabra que ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. Y todo aquel que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Padre. Y ahora clamamos a ti, siendo tu siervo, para que les des vida eterna y gozo eterno a estos que han levantado las manos y que ellos vivan para ti todos los días de su vida. Y al final del camino, de la jornada de esta vida, que entren en el gozo del Señor. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por la causa de Jesús. Amén. Párrafo 86. ¿Cuántos de ustedes lo aman a él con todo su corazón, simplemente con todo su corazón? Ahora, en lugares pequeños como este, se me hizo tarde, pero la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene, toma la palabra, se mueve entre la audiencia y uno puede verlo cuando pasa sobre ellos y los cambia. Como he dicho, yo creo en las emociones, seguro, pero uno, lo que vean las emociones no lo cambian a uno. Las emociones tienen que estar directamente hasta que toquen la moralidad de su ser. Eso es lo que lo cambia a usted de pecador. ¿Qué es un pecador? Un incrédulo. Hay muchas personas hoy con un título de bachiller, con un doctorado, con un PhD, con un doble LD en su título, y aún son pecadores. Conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, predican desde el púlpito y aún creen, son incrédulos. La Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. 87. Pregúntenle a una de esas personas si creen que el Espíritu Santo es para hoy. Pues por supuesto que no. ¿Cree usted en la sanidad divina? Pues por supuesto que no. Entonces él es un incrédulo, es cierto. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿no dará él testimonio de su propia palabra? Y si el Espíritu en usted testifica contrario a lo que Dios dice que es la verdad, ese no es el Espíritu de Cristo. Usted tal vez pertenezca a la iglesia de Cristo, pero usted
no es de Cristo hasta que su espíritu le diga amén a toda promesa que Dios hizo. Y cuando él prometió, Pedro dijo en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 88. Y si su espíritu dice que eso era para otro día, ¿qué dice la Escritura? Porque para vosotros es la promesa, judíos, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, la misma promesa. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si esa es la doctrina de la rama, de la primera rama, la segunda rama tiene que tener la misma doctrina. Y la misma doctrina producirá los mismos resultados. Y a medida que cada rama sale de la vid, producirá lo mismo. Estoy contento en esta mañana. Estoy muy contento de saber que el Espíritu del Dios vivo aún platica y le habla a las personas y confirma su palabra. 89. En unos momentos más estaremos llevando a cabo el servicio bautismal. Si usted ha sido rociado, le han derramado o ha sido sumergido de cualquier otra manera, que en el nombre del Señor Jesucristo se le hace un reto para que venga el agua. Ahora, usted dice, hermano Branja, ¿quiere usted decirme? Sí, hermano. Rociar no es mencionado en la Biblia. No hay cita en la Biblia donde alguien fuera rociado. Ahora recuerden esto. Lo he preguntado desde este púlpito toda la semana. Encuéntrenme donde una persona en la Biblia haya sido rociada para el perdón de los pecados, o que le derramaron agua para perdón de los pecados, o que hayan sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para perdón de los pecados. No hubo jamás una sola persona rociada que le derramaran agua o bautizada en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre las pastas de la Biblia entera. No, Señor. Párrafo 90. Ellos fueron, en una ocasión, algunas personas fueron bautizadas por Juan el Bautista, y no fueron bautizadas bajo ningún nombre, y habían sido bautizadas por el mismo hombre que bautizó a Jesús. Pero cuando Pablo se encontró con ellos en Hechos 19, les dijo que tenían que venir y volverse a bautizar en el nombre de Jesucristo, o no podían aún recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro encontró a algunos que habían recibido el Espíritu Santo antes que aún fueran bautizados, él les mandó y se quedó con ellos hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es verdad, amigos. Sé que muchas personas dicen, pues el hermano Branham es un solo Jesús. Eso está errado. Yo solo creo las Escrituras. Yo no pertenezco a ninguna de las denominaciones. Y de todas maneras, los solo Jesús no bautizan así. Ellos solo bautizan en el nombre de Jesús. La Biblia dice, el Señor Jesucristo. Hay mucho Jesús, pero solo un Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven? Cristo es el Mesías. ¿Ven? Y eso está correcto. Y ahora, amigos, ustedes aquí en esta mañana que nunca han sido bautizados, de esa manera, que la suave y apacible voz de Dios les hable profundamente al alma. No importando qué obispo, qué iglesia o cualquier otra cosa diga, vengan y obedezcan al Señor. Es mi orden para ustedes. Párrafo 91. Y ahora, el hermano Neville se irá a este cuarto para prepararse para el servicio bautismal. Y los que alistan las cosas, algunos de los ancianos irán conmigo. Yo entraré allí con ustedes en un minuto. Pero quiero que aquellos sigan pasando ahora. Mientras cantamos, puedo oír tu voz llamando.
Lo seguiré donde Él me guíe. No importa la iglesia, seguiré donde Él me guíe. No importa nadie, yo seguiré con Él hasta el fin. Que los hombres pasen a este cuarto y las mujeres pasen a este cuarto. Ahora, mientras cantamos, luego seremos despedidos oficialmente dentro de un momento. Muy, muy bien. Todos juntos ahora. Puedo oír tu voz llamando. Ahora los hombres por este lado y las mujeres por allá. Misal, algunas de las damas entren aquí con estas damas, por favor. Puedo oír mi Salvador. ¿Qué oyeron ustedes? ¿Su voz? Trae tu cruz y ven en pos de mí, donde Él. Ahora, ¿quieren decir eso en verdad? Seguiré. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera, fiel, te seguiré. 92. Miren, amigos, mientras le digo esto, yo escuché una voz. Y si la voz no habló de acuerdo a la voz de Dios, aquí, entonces no es la voz correcta. Pero mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué es que usted puede venir? Esta es la razón por la que usted puede venir. Es porque su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Amén. La Biblia así lo dice. Piense en una persona que está sentada y que sabe que esa es la verdad del Evangelio, y sin embargo algo los retiene, sabiendo que tal vez sus nombres no fueron puestos. Entonces, ¿qué? En vano me adoran. ¿Ven? En vano. Oh, dice usted, yo soy un hombre fiel. Soy fiel. Eso no tiene nada que ver en esto. En vano me adoran ellos, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje titulado Escuchad su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, párrafo 93. Ya les he dicho, en la Biblia nadie fue rociado, ni se lo derramó agua, ni fue bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escudriñelo, búsquelo. Si está, venga, muéstremelo en la plataforma esta noche. Entonces, si con usted se ha hecho de esa manera, usted está siguiendo una tradición de hombre. Y si alguien le dice a usted, bueno, suba y haga confesión. Usted entonces recibe el Espíritu Santo. Eso está errado. Esa es doctrina hecha por el hombre. Hay un bautismo en agua falso. Hay un bautismo del Espíritu Santo falso. El diablo lo personifica porque él es religioso. Caín, su padre, era religioso, como lo hemos visto. La simiente de la serpiente aún continúa. Y la simiente de la mujer por medio de Cristo aún continúa, pero ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Párrafo 94. Ahora piensen en algunos de los que están sentados aquí en esta mañana, que saben que ustedes han sido bautizados falsamente, en credo de hombre y no de acuerdo a la Biblia, y que la confesión de su primer nacimiento está errada. ¿Cómo podrá usted llegar a estar correcto, a menos que regrese y empiece correctamente? Recuerden que les prediqué esta semana, más en el principio, ¿no fue así? Miren, y si usted puede escuchar una voz hablándole, es Dios, porque eso cuadra con la Escritura. Si no cuadra, entonces es alguna clase de voz errada que le está hablando a usted. Pero la voz correcta le dirá que siga las reglas de la Biblia, no por medio de rociar, ni derramarle agua, nada falso. Venga directamente y siga las reglas de la Biblia. Háganlo, amigos. Si aún les fuera quitado todo, no me interesa lo que cueste. Yo dejaré todo a un lado para seguir al Señor Jesús. Oyen mi voz, mis ovejas, y vienen a mí. Y todo el que viene a mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en los días postreros. ¿Es verdad eso? Aquí está, correctamente con las Escrituras. Nadie puede refutar eso. Es correcto, nadie lo puede desmentir. Aquí está en el poder del Espíritu haciendo lo mismo que Jesús hizo. Aquí está Él.
En la foto, la misma columna de fuego, moviéndose con los mismos frutos, del mismo espíritu, teniendo la misma emoción, la misma acción, las mismas señales, las mismas maravillas, allí lo tienen. Párrafo 95. Escuchen la voz de Dios en esta mañana. Y la voz dijo, ¿Samuel? Respondió, sí, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu siervo, yo seguiré. Dios bendiga a la dama. Ustedes dicen, hermano Branham, usted lo dice muy fuerte, quiero que sea fuerte, es de vida o muerte, así que tengo que hacerlo fuerte. El Señor esté con ustedes, es mi sincera oración. Ahora, antes que muevan los muebles aquí del edificio para tener para que ustedes puedan ver el bautismo, el lugar está abierto en todo momento. Quiero leer algo directamente de las Escrituras para que ustedes vean que estoy leyendo. Párrafo 96. Jesucristo en el capítulo 16 de San Mateo, creo que allí es, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Todos ustedes sabían eso? La congregación dice amén. El día de Pentecostés, cuando el reino de Dios había venido en la plenitud de su poder, ¿creen ustedes eso? La congregación dice amén. Pedro poniéndose de pie, miren, cuando Jesús resucitó de los muertos, él no tenía las llaves del reino, ¿verdad que no? Amén. Él tenía las llaves de la muerte y del infierno, no las llaves del reino. Y esto es lo que él dijo cuando estaba predicando. Y ellos estaban escuchando estas cosas y habían endurecido sus corazones. Aquí está exactamente lo que Pedro les dijo. Ahora, presten mucha atención mientras leo las Escrituras para que puedan entender Hechos el capítulo 2. Párrafo 97. Recuerden, ¿cuántos estuvieron aquí y escucharon el sermón? Más en el principio no fue así. Regresemos al principio y veamos lo que el bautismo, lo que realmente es bautizar. ¿Cómo debemos nosotros ser bautizados? ¿Rociados derramando agua sobre nosotros o en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Recuerden, he retado a cualquier ministro, cualquier obispo, al que sea, donde sea, en cualquier momento, a que me muestre una sola escritura donde alguna persona fue rociada, le haya sido echada agua encima o que fue bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aún está abierto. Eso no está en las Escrituras. No, es un credo inventado y falso que inició la Iglesia Católica. Párrafo 98. El rociar fue formulado por la Iglesia Católica 600 años después de la muerte del último discípulo. Lo de Padre, Hijo, Espíritu Santo fue adoptado en esa misma época, porque la gente católica adora diferentes dioses, y ellos formaron la Trinidad de los oficios de Dios. No son tres dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es pagano. Hay un Dios, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos nos preguntan, ¿cuál es su Dios, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Solo hay uno. Solo tres, son tres oficios en los que el mismo Dios ha operado, manifestándose a sí mismo. Primero, en el Padre no podía ser tocado. Suspendido sobre el monte, aun si una vaca o animal tocaba la montaña, debían morir. Luego descendió porque él quería ser adorado. Párrafo 99. Él se acercó al hombre porque él se hizo el Hijo del Hombre. Dios estaba en él, y cuando él lo hizo, entonces dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Dijo, yo vengo de Dios. ¿Qué? La columna de fuego, yo regreso a Dios. Eso hizo. Él lo hizo. Y entonces cuando hizo eso, él regresó a Dios. Entonces encontramos a Pablo en nuestra lección esta mañana, camino a Damasco. Y él se encontró con Pablo allá en el camino. Y él le derribó. Y cuando Pablo miró hacia arriba, ¿qué era él? La columna de fuego de nuevo, una luz que cegó sus ojos. Fíjense en lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y le dijo a la mujer de sus pecados. Hizo todas estas cosas y dijo, nada hago si el Padre primero no me lo muestra. Ellos le preguntaron, dijeron, ¿por qué no vas allá y sanas a esas personas allá?
Pasó una gran multitud de cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Él sanó a un hombre con problema de la próstata o algo tendido en un lecho. Dijeron, ¿por qué no lo haces con todos? Él dijo, de cierto, ahora en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo. Aquí Él ha venido de nuevo. En estos últimos días, el mundo científico no puede negarlo. La iglesia no puede negarlo. Aquí está. Ha venido de nuevo a la iglesia y está haciendo lo mismo. El Espíritu. Dios quiere a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Y aquí está Él. Aquí está lo que Él dijo el día de Pentecostés. Pedro predicando. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos todos testigos. Somos nosotros testigos. Por lo tanto, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Párrafo 101. Entonces, al oír esto, esa era la gente religiosa, al oír esto se compungieron de corazón y ellos dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Nos vamos y solo nos portamos bien? No, no, ten cuidado, Pedro, pues ahora tienes las llaves del reino. Lo que tú les digas, dijo Dios, yo lo ataré en el cielo cuando lo estés en la tierra. Cuando lo ates en la tierra, perdón. Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 102. Una escritura más. 32 años después, Pablo, por acá en el capítulo 19. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Éfeso encuentra a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? Bautistas, dejen que eso les cale. ¿Habrán ustedes recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Es un nacimiento, no una confesión. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fueron ustedes bautizados? Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Con bautismo de arrepentimiento, diciendo que uno debe creer en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Ahora permítame llevarlos, Pablo, cerrando su epístola a Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ustedes ya han oído, sea para ustedes de maldición. Los llevaré también a Corintios, del capítulo 14, versículo 38, donde dice, si alguno profesa ser espiritual o un profeta, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, simplemente que ignore. Párrafo 104. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Cada una de las evidencias, si yo estuviera en su lugar y no hubiera sido bautizado de acuerdo al bautismo cristiano, sin importar lo que piensa mi iglesia o lo que piensa mi madre, yo quiero saber lo que manda mi Señor. Señor Jesús, son tuyos ahora. Yo oro para que trabajes en cada corazón. Concédelo el Espíritu Santo a los que están para ser bautizados en el bautisterio. Mientras esperan en ti, en el nombre de Jesús te encomendamos la multitud que en ese día, Señor, yo no sea hallado culpable, sino libre de la sangre de todo hombre, y que no me paré por alguna tradición o alguna denominación u organización, sino que me paré por tu palabra. Amén.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. Escuchad su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Oh, amados hermanos y hermanas, es realmente un privilegio para nosotros el conocer y lecturar estos gloriosos mensajes. De inmediato vamos a pasar a la lectura del nuevo mensaje titulado Un hombre llamado por Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos y iniciamos un nuevo mensaje. Párrafo 1 al 10, hermana Reina. Amén. Continuando, iniciando la lectura del mensaje Hombre llamado por Dios, predicado el 5 de octubre del año 1958. Párrafo 1. Neville, es lamentable mantenerlos de pie a lo largo de las paredes. Y pasé por aquí a otra cita hace como hora y media, y la gente estaba devolviéndose de las puertas, yéndose. Me encontré a Bill allí afuera y él dijo que el lugar había estado listo para que el servicio comenzara desde esta tarde. Así que solo tuvimos esta pequeña reunión aquí. Ni siquiera lo pusimos en los periódicos locales. Así que simplemente tenemos un pequeño tiempo de compañerismo. Y ahora siempre se está ocupado, como la gente de fuera de la ciudad sabría, que aquí en casa siempre se está deprisa, corriendo de lugar a lugar y presionados. Así que más o menos me estoy acostumbrando a ello. Simplemente llego a un punto en que no le permito que me moleste tanto como es posible. Párrafo 2. Y ustedes saben, uno tiene que pasar solo un poquito de tiempo y debería de ser más con el Señor. Si uno no hace eso, entonces no viene a la reunión con la frescura del Espíritu Santo. Y cuando uno viene, como hoy ha sido, donde ha sido solo un gran, gran glamour, significa encanto atractivo, embeleso, falsa apariencia. Pues, en cierta manera difícil, algunas veces para mí venir para evitar estar un poquito en apuros y presionado, ¿ven ustedes? Y ponerme molesto. Cuando hago eso, entonces simplemente no puedo encontrar al Espíritu Santo en ninguna parte en ello. Párrafo 3. Así que compadezco, no obstante. Perdón, hermanos. Continuando con la lectura. Así que compadezco, no obstante, a las personas que se paran en los pasillos y alrededor de la parte de afuera. Y ellos llegan, miran hacia adentro, se suben a su carro y se van de nuevo. Yo quería conseguir la escuela secundaria aquí para llevarlo a cabo solo una reunión de unas cuantas noches. Pero la escuela está activa en este tiempo. Y es un poco difícil para mí conseguirla durante ese tiempo. Párrafo 4. Pero quiero decir que ciertamente aprecio a cada uno de ustedes, adentro y afuera, y por su magnífica cooperación y por todo lo que ustedes han hecho. Y esta mañana, en la escuela dominical, le agradecí a la gente por la ofrenda que me dieron anoche, la cual fue una ofrenda no solicitada. Francamente, le dije al pastor aquí, a nuestro amado pastor, el hermano Neville y demás, que yo preferiría que no hicieran eso, pero lo hicieron de todas maneras, así que solo quería dar un reporte sobre ello. Ahora, este es un lugar pequeño y no tiene sitio. Y no tiene sitio.
para más o menos 300 personas, no me parece. Y la ofrenda fue de $324, lo cual significa que dieron un promedio de más o menos un dólar para cada uno. Esa es la mejor ofrenda que se me haya dado en mi vida para la cantidad de gente. Por lo regular da un promedio de más o menos 24 centavos por persona, 25. 27 centavos es una gran ofrenda por persona, pero esta dio un promedio alrededor de un dólar cada uno. Y ciertamente aprecio eso. Párrafo 5. Y quizás no pude esta mañana expresarle a algunos de ustedes. Encontramos jalea, una caja de jalea colocada en los escalones y pequeños regalos han sido enviados a nosotros. Mi esposa y yo deseamos expresar nuestra gratitud a ustedes. Estoy seguro que de la mejor manera que sabemos hacerlo, todo ello será para el reino de Dios. Y simplemente me hace sentir como que quisiera tener un lugar muy grande donde pudiéramos simplemente continuar siguiendo adelante por mucho tiempo y ministrarle a la gente. Pero aún esta noche, después del servicio, debo irme, lo cual no podré salir esta noche, sino temprano en la mañana para irme. Regreso el próximo sábado en la noche. Y salgo el domingo en la mañana de nuevo para Colorado. Y simplemente uno tras otro saliendo. Y luego mi siguiente reunión en ultramar viene en enero, la cual es en Australia y Nueva Zelanda. Y por allí, ahora quiero que ustedes oren por mí. Ciertamente deseo sus oraciones. Párrafo 6. Y luego quiero... Todos nosotros estemos agradecidos con el Todopoderoso Dios, quien ha hecho tan grandes cosas por nosotros en esta pequeña reunión. Creo que para la cantidad de tiempo se ha llevado a cabo más en esta reunión que en cualquier reunión que yo haya tenido en mi vida en este tabernáculo. Simplemente ha parecido como que el Señor abrió las bendiciones. He pensado quizás durante esta reunión que por una visión que he tenido que mi ministerio va a ser cambiado a un mejor y más grande ministerio. Ahora simplemente va a suceder tan cierto como ustedes han oído estos otros tres ministerios predichos o estos otros dos. Este será exactamente así, solo que más grande. Pero la primera noche solo llamé a la gente a que viniera aquí al altar. Regresé directamente al discernimiento. La segunda noche los llevé adentro al cuarto. Entré directamente al discernimiento. Y las dos últimas noches entonces los hemos traído aquí a la plataforma, directamente al discernimiento. Párrafo 7. Pero solo para reportar algunas cosas, un ministro ciego recibió su vista en la plataforma y dos niñitas anoche sentadas en la silla de ruedas con enfermedades que nadie sabe qué es, ningún doctor, sus pies muy grandes y sus dedos de los pies desprendiéndose, los dedos desprendiéndose y nada se podía hacer por ellas. Y justamente mientras el Espíritu estaba ungiendo, yo fui y en el nombre del Señor Jesús maldije esa enfermedad. Y se levantaron de la silla de ruedas. Y esta mañana andan caminando aquí en el tabernáculo como cualquier otro niño. Y vinieron y fueron bautizadas en bautismo cristiano. Aquí mismo en la pila esta mañana. Párrafo 8. Mientras tuve unos minutos de estudio hace un rato y habían algunos amigos míos, el hermano Huber, un ministro de allá de Kentucky, solo pasó y dejó un recado con mi esposa, que anoche en una línea de llamamientos, allí en la audiencia, mujeres que no tenían tarjetas de oración ni nada, solo estaban sentadas allí orando. Y había una mujer que no había comido por, se me olvida cuánto tiempo, una comida, crecimientos en su estómago, todo lleno. Y el Señor la llamó y la sanó.
Y esta mañana ella se levantó y se comió un desayuno de tamaño normal y está aquí en alguna parte esta noche. Y otros, de los cuales estaba contando, y yo, el tiempo no permitiría, de las cosas que nuestro Señor ha hecho. Así que, para nosotros, eso nos da ánimo de saber que simplemente está cerca. Algo grande está a punto de suceder. Amén. Párrafo 9. Anoche, después del servicio, después del mensaje, nunca en ninguna ocasión he visto alguna vez al Espíritu Santo ungir a la gente más grandemente que lo que lo hizo anoche. Estamos esperando otro esta noche. Y ahora oren por mí. Y quiero leer un poco de la bendita palabra de Dios. Y antes de que leamos la palabra, tan solo hablemos con Él, con nuestros rostros inclinados un momento. Párrafo 10. Amado Padre Celestial, venimos a ti esta noche, quizás un poco cansados en el cuerpo, pero oh, cómo están refrescados nuestros espíritus. Las señales del Dios viviente, de que Él está con nosotros y bendiciéndonos y dándonos aquellos que Él prometió, mucho más abundantemente de lo que pudiéramos hacer o pensar. Y si hemos hallado gracia delante de ti por medio de creer en tu Hijo, el Señor Jesús, pedimos esta noche que tú nos visites nuevamente con una doble porción de tu Espíritu, que sea derramado en gran poder y medida sobre toda persona que está aquí, para creer el Evangelio y para recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Salva a aquellos que son salvables esta noche, Señor, y sana a aquellos que están listos para ser sanados. Concédelo, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura, recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Amén, hermanos, Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Hombre llamado por Dios, párrafo 11. Y mientras vemos a la gente apretujándose, parada a las puertas, centenares siendo devueltos de la pequeña iglesia, nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que en los días cuando Él nos visitó aquí en una forma de carne, el apiñamiento era... Rogamos, Dios, que esta noche, que cada uno que ha tenido que meterse a la fuerza de esta manera, sea recompensado como lo fue ese hombre. Bendice tu palabra a medida que la leemos y que sea una lámpara, una lumbrera a nuestro camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Sí. Se me acaba de reportar en este momento que la muchacha que mencioné esta mañana, una alcohólica que había sido llamada en la reunión en Chicago, fue que ella estaba con cuando el Espíritu dijo que ella era una alcohólica. 5 grandes doctores de Chicago se habían dado por vencidos con ella. Los alcohólicos sinónimos se habían dado por vencidos con ella. Y fue llamada por así dice el Señor, fue sanada. Nunca ha anhelado un trago desde ese tiempo en adelante. Párrafo 13. Y otra pequeña señora arriba, en el balcón más arriba de ella, la cual era una amiga de ella, que vivían en Calumet City. Si alguien sabe qué es eso, esas son las fronteras donde Francia, toda clase de maldad ocurriendo. Y le dijo a ella que ella era una vendedora ambulante de drogas y ella era una bailarina de Fred Astaire. Y su padre se ofendió. Ella se levantó y dijo, papá, el hombre está exactamente correcto. Ella ahora está casada. La
y está en camino con su esposo. Que ella se puede meter, diciéndole a alcohólicos que hay una esperanza y esa está en Cristo. Párrafo 14. Apenas anteayer, en una entrevista privada de 10 minutos, la muchacha ha sido un apoyo definido de las reuniones. Durante los últimos 4 o 5 años, que ella me dijo en un pequeño reporte de 10 minutos, allá en el remolque habitable, en una entrevista que dijo, hermano Branham, cualquier cosa que usted haga, estoy con una carga terrible por mi padre. Él lo ama a usted, pero él simplemente no quiere venir a Cristo. Yo dije, Rosella, Dios sabe cómo hacer eso. Él sabe cómo hacer que él lo haga. Y la noticia viene ahora que él está sepultado debajo del equivalente a un furgón lleno de piedra caliza. Oremos por él, Señor. En esa boca de esa fiel hija y él atrapado allí debajo, que pueda morir, perdón, que pudiera morir debajo de ello. Dios concede que él no muera, sino que su alma mire hacia arriba y recuerde que tú eres Dios, quien puede contestar la oración bajo un montón de piedra caliza, así como pudiste hacerlo en el vientre de una ballena o en el horno con el fuego, o en el foso con los leones. Tú sigues siendo el mismo. Sácalo, Señor, como un cristiano lavado. Sabemos que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y rogamos que esta sea una de esas cosas mientras te lo encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 15. En la lectura de la palabra esta noche, en el libro de Segunda de Reyes, deseo leer en el capítulo 2, solo como un pequeño texto, para hallar un contexto si Dios quiere. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Fueron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos del profeta, estaban allí en Jericó, y le dijeron, ¿sabes? Le dijo, te ruego que aquí te quedes. Dura de la Dios quiere. Porque cuando no se escucha bien, hermanito. Ay. Ya, hermano, ya, déjame intentarlo. Mil disculpas, mis amados hermanos, hermanas, un problemita en el internet de la hermana. Vamos a continuar. Continúe, hermana Rosalia, párrafo 15. A ver, confirme. Ya, ya, hermano, ya. Sí, Dios le bendiga. Ok.
párrafo 15 del mensaje Hombre Llamado por Dios. En la lectura de la palabra esta noche, les deseo aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Elías dijo, Eliseo, los hijos de los profetas estaban allí en Betel. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues a Jericó. Y se acercaron al profeta. Estaban allí en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que aquí te quedes, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Párrafo 16. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Mi tema para esta noche es Hombre Llamado por Dios. Y trataré de ser tan breve como pueda, porque tenemos una gran línea de oración enseguida en tan solo unos minutos, pero solo para darles a ustedes una pequeña mirada a los tiempos que estamos viviendo. Párrafo 17. Nosotros oímos este clamor. De cristianos alrededor del mundo. Oímos ese clamor y le hace algo al corazón de uno. Es inspirante, es estimulante, es vivificante para el alma oír al pueblo del Señor pedir un avivamiento. Párrafo 18. Y Dios ha hecho una promesa si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se reuniere y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. Y así que nosotros esta noche queremos pensar en eso. Y recuerden que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que Él tenga hombres en condición para recibirlo. No podemos tener un avivamiento hasta que tengamos hombres llamados por Dios, hombres entrenados por Dios, que no son entrenados en las escuelas de teología y de educación, sino robustos hombres de fe, que Dios ha educado en la escuela de su duro entrenamiento, hombres que no tienen temor de enfrentarse al fuego, hombres que han entrado a la presencia de Dios y conocen su poder y conocen su omnipotencia y conocen su poder sanador, unos hombres que están en medio de la palabra, pero la letra mata, el espíritu vivifica. Párrafo 19. Y antes de que podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar y entrenar hombres, hombres entrenados por Dios, para que lleven este mensaje. Y a ellos no les importa cuál sea la oposición. Ellos están dispuestos a ir al horno de fuego en derrota, o al foso de los leones, o donde quiera que sea. Están listos para ir porque han estado en la presencia de Dios y saben que Él es, ya sea que es a victoria o a derrota. Ellos aún permanecen de la misma manera. Esa es la clase de entrenamiento que Dios le da a los hombres. Y es muy extraño pensar que Dios haría eso, que Dios entrena a sus hombres así, pero Él lo hace. Párrafo 20 por último. Ustedes pero todos a través de la sangre. Dios guía a su pueblo a través de grandes pruebas para limpiarlos y algunas veces se requieren años para hacerlo. Y en cuanto a mí, esta noche yo creo que ahora mismo Dios está entrenando a tales hombres para enfrentarse en la primera línea. Hombres que irán hasta el final y a veces estremecidos desde los pies. Algunas veces parece como que toda la cosa está cayendo, pero sin embargo, en medio de todo ello, ellos conocen a ese Dios viviente
y mantienen sus rostros hacia adelante. Siguen avanzando. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este mensaje titulado Hombre llamado por Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 5 de octubre del año 1958. Continuamos en los párrafos 21 al 30. Y mucha gente está orando por un avivamiento. Me pregunto si ellos son algunas veces, si aquellos que están orando, si sus propias oraciones no obstruyen los manantiales de bendiciones. Cuando son cobardes y temerosos de confiar en Dios, temerosos de tomarlo a Él en su palabra, temerosos de creer que Él todavía vive hoy, cuando su Biblia claramente dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 22. Dios nos llama muy rara vez a los hombres inteligentes, a los instruidos, a los intelectuales. Ellos desempeñan su papel y son grandes hombres, pero por lo regular, cuando Dios quiere que se haga el trabajo, Él consigue a alguien que apenas conoce su abecedario. Escudriñen las escrituras. Examinen las historias. Hombres que llegaron a algo con Dios no eran hombres que tenían grandes educaciones, sino hombres que, bueno, no tenían educación, solo un deseo en su corazón de servir a Dios. Él tomó al labrador, al pastor, al pescador, al cazador, a aquellos que vivían en la naturaleza. En esa calma y quietud de la naturaleza, allí Dios podía hablarles, y esos son quienes Él llamó. Párrafo 23. Y si se dan cuenta que cuando Él le da un llamado a un gran intelectual, esa persona finalmente regresa a sus ideas intelectuales. Y después de un tiempo, cuando se trata de llevar a cabo lo fenomenal, Él está demasiado mezclado con la gente del mundo para aceptar tal cosa. Por tanto, Él finalmente resulta en una denominación y se va y se hace un ministro. Y eso está bien, y no tengo nada en contra de esa persona que haría eso. Pero cuando Dios se dispone a hacer algo en las esferas sobrenaturales, Él por lo regular consigue a un hombre en el que Él puede poner su confianza, y lo unge y lo envía, y Él es intrépido en el trabajo. Esa es la clase de hombres que necesitamos hoy en día. No eruditos pulidos, sino hombres que conocen a Dios en el poder de su resurrección. Párrafo 24. Un segundito, por favor. Párrafo 24. Por ejemplo, había un hombre en la Biblia llamado Moisés que había recibido todo su entrenamiento. Él sabía toda la teología. Él sabía todo lo que debería de saber. Aun si él hubiera necesitado instrucción, él podía enseñarles a los maestros en Israel o en Egipto. Ellos no necesitaban ni una sola cosa. Y la Biblia nos dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Pues él podía enseñar a sus eruditos, él les podía enseñar a sus científicos cosas. Él estaba preparado hasta lo sumo cuando se trató de lo intelectual. Pero, sin embargo, le tomó a Dios 40 años para sacarle a golpes todo eso allá en las arenas. Y cuando todas sus ideas intelectuales de Dios fueron sacadas de él a golpes allá en las arenas, el metal estaba listo para volver a ser moldeado. De esa manera toma Dios a sus hombres y les saca a golpes todos sus temores y todos sus intelectos. Y luego el gran maestro alfarero los pone en la rueda y empieza a moldearlos de nuevo. ¡Obreros dignos! Es el hombre de Dios. ¿Quién podría entrenar a un hombre más que Dios mismo? Observen la manera en que él los entrena. Párrafo 25. Pensaríamos de nuevo en otro llamado David. Dios estaba entrenando a David cuando él era tan solo un muchachito. El profeta Samuel vino y derramó aceite sobre su cabeza y lo ungió porque Dios iba a entrenar a David para ser un guerrero poderoso. Y miren el entrenamiento en que él le dio a él. Yo estaba leyendo hace algún tiempo aquí arriba en Greensmill, donde por lo regular voy a orar, donde Dios lo dijo a David. Yo te tomé del redil de detrás de esas pocas ovejas de tu padre allá y te he dado nombre grande como los grandes de la tierra. Y pienso en el duro entrenamiento que él le dio a David. Él ni siquiera lo educó en alguna escuela, sino que lo educó en su propia escuela.
Párrafo 26. David era un cazador y un pastor, y en los Salmos él escribió sobre delicados pastos y aguas de reposo, porque allí él estaba solo, él solo. Él no estaba contaminando con las cosas del mundo. Dios tiene que alejar a un hombre de las cosas del mundo para que él pueda aquietarlo, para que él pueda escuchar a Dios ese silbo apacible y delicado. Entonces, una vez que está en contacto con Dios, él se vuelve intrépido. Entonces, fíjense que a él no le importa lo que alguien diga. Él ha estado en la presencia de Dios. Él conoce a Dios en el poder de su resurrección. Y entonces, David, lo vemos. Un día Dios permitió que un oso viniera y atrapara a una de sus ovejas. David simplemente se fue tras de ese oso. No hay duda de que él oró, porque un poco después él confesó haberlo hecho. Y oró y le pidió a Dios. Él era guarda de esa oveja. Él no podía perder esa oveja. Y él debía de salvar esa oveja a toda costa. Y él agarró su oveja, o su pequeña onda, perdón, y se fue tras ese oso y lo mató. Él debía salvar a esa oveja. ¿Ven para qué lo estaba entrenando Dios? Párrafo 27. Dios quiere que sus pastores salven a las ovejas, a pesar de lo que tenga que ser llamado. ¿Y por qué tengo que pasar? Salvar a esas ovejas. Entonces él vio que David era valiente con ese oso. Así que él solo aumentó el poder del animal un poco más. Y él le envió un cordero, un león, y se llevó a uno de los corderos. Y un león es un animal feroz. En África, cuando yo los estaba cazando, un león puede matar 10 hombres antes de que ustedes puedan decir, John Robinson. Es un poderoso y gran bestia. Solo con un rugido grande y simplemente los hombres son consumidos. Y el que muere bajo el poder de un león nunca siente ningún dolor. Es un susto tan grande el oír ese rugido como el que él da. Esas grandes patas gigantes, en tan solo un momento, él ha destrozado a una docena de hombres. Párrafo 28. Y pensar, un muchachito. La Biblia dice que él era rojizo. Eso significa que él solo era un muchacho pequeñito con una pequeña onda. ¿Ustedes saben qué es? Un pequeño pedazo de piel con una cuerda a cada lado. Y un león hambriento. Ya con el sabor de sangre en su boca, corrió y agarró una oveja. David levantó los ojos hacia Dios y dijo, yo no puedo perder esa. Tú ayúdame, Señor. Y él derribó al león con la honda. Y cuando el león se levantó contra él, ese muchachito y el león pesaba como 500 libras, como 226 kilos. O más, ese muchachito pesaba quizás 70 u 80, 32 o 36 libras. Él sacó de su pequeñito cinto el cuchillo, y cuando el león se levantó, el cual mataría a 10 hombres con un par de manotadas, él agarró al león por la barba y lo mató. Párrafo 29. ¡Valentía! Dios no quiere cobardes, él no puede usarlos si ustedes tienen temor de tomar su palabra y creerle. Él quiere a hombres valientes que no prestaran atención a nada, sino a lo que el Señor dice. Esa es la clase que él tiene con la cual moverse. A pesar de lo que la iglesia dice, lo que el pastor dice, por lo que la iglesia se para, él se para por Dios y justicia y su palabra. Esos son los hombres que nosotros, Dios va a mandar a estos días por su avivamiento por el cual su pueblo está orando. Párrafo 30, por último, años después, cuando él fue allá a encontrarse con sus hermanos en la batalla. Había un gran gigante allá con dedos de 14 pulgadas, 35 centímetros y medio. Y él alardeó y dijo, ahora dejen que alguien venga a pelear conmigo. Si me pueden derrotar, me rendiré. Y viceversa. Y nosotros serviremos. Quien quiera que se rinda será, por supuesto, será el que pierda. De esa manera le gusta al diablo hacerlo. Cuando él piensa que le lleva ventaja a uno, le dirá, tú no te puedes salir con la tuya con eso. Tú no puedes predicar sanidad divina en la iglesia metodista, iglesia bautista. Pues ustedes, predicadores metodistas, simplemente echan mano de Dios una vez y averigüen si ustedes pueden o no. Ajá, ustedes nunca lo van a lograr con su teología que ellos enseñan. Ustedes tendrán que echar mano de Dios y saber que Él es. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hombre llamado por Dios.
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, hombre llamado por Dios. Párrafo 31. Ellos dicen, la gente pentecostal. Hace unos cuantos años había un montón de gente parada en la esquina. Ni siquiera tenían un edificio en el que pudieran meterse. Pero leyeron ustedes la revista Life el otro día, lo que dijeron acerca de ellos. Es uno de los fenómenos más grandes que esta edad haya conocido. Es el ascenso de la iglesia pentecostal, ciertamente. Y ellos producen más convertidos en un año que todo el resto de las iglesias juntas. Eso es lo que la revista Life dijo. ¿Por qué? Ellos quizás estén confundidos en algunas cosas, pero hermano, son valientes. Ellos se paran allí frente a frente y le llaman a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Cuando el avivamiento finalmente comience, comenzará entre ellos. Ustedes observen y vean si no es así. Se enderezarán unos de estos días. 32. Y David. Cuando Saúl puso su armadura sobre él y dijo, David, si tú vas a pelear con este hombre gigante, dijo, pues tú no eres más que un muchacho, tan solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Cómo puedes pelear con él? Escuchen a este pequeño David. ¿Ven ustedes? Él no lo dijo así. Saúl, su señoría, señor, mi padre me envió a la escuela primaria, al colegio, a la secundaria. Yo tengo un PhD. Yo estoy equipado para hacer esto. Yo soy un hombre inteligente. Él nunca lo dijo así. Él dijo, mi señor, dijo él. Cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre allá, un oso vino y agarró a una y lo maté. Y un león vino y agarró a una y lo derribé. Y cuando él se levantó, lo maté. Y él dijo, el Dios que me libró de las garras del oso y del león, también puede librarme de las manos de ese filisteo incircunciso. Un hombre entrenado por Dios. Amén. Párrafo 33. Allí estaba Saúl, con todo el entrenamiento que un hombre pudiera tener para saber cómo pelear. David no sabía nada acerca de una espada. Él no sabía nada acerca de un escudo. Bueno, Saúl fue y le puso su enorme armadura y el pequeño David estaba parado con las piernas casi arqueadas. Ellos se dieron cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Simplemente lo aplastó. Y todos nuestros credos y cosas nunca se va a comparar con el equipo de Dios allá. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir y decir muchos de muchos diferentes. Pero vayamos directamente a nuestro texto para darnos prisa. Párrafo 34. Elías estaba envejeciendo. Y él sabía que no pasaría mucho tiempo para que él tuviera que dejar el mundo. Y Dios había hallado a un hombre que era un hombre sincero, que era un buen hombre. Su nombre era Eliseo. Ahora, si se fijan, el nombre de uno de ellos es Elías y el otro es Eliseo. Ahora, él nunca entró en las formas y demás y fue y buscó en las escuelas de teología. Y allá en las grandes escuelas elevadas de aquellos días, ¿qué hizo él? Él se fue afuera al campo y encontró a un hombre arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Qué? Eliseo. Él estaba arando. Sabía cómo apreciar una hilera recta. Y él sabía que si él se volteaba y miraba hacia atrás, él se saldría del camino. Y Dios sabía que un hombre que sabía cómo arar un surco derecho, sabía que no debía poner sus manos en el arado y ni siquiera darse vuelta para ver hacia atrás. Él nunca esperó hasta que él obtuvo su educación,
siguió adelante por el camino. Él simplemente mató el buey e hizo un sacrificio y se fue con Elías. Tan pronto como el manto cayó sobre él, él estaba listo, dispuesto. Dios sabía que él lo podía hacer capaz. 35. Ahora, Dios tiene que darle un poco de entrenamiento. Él lo había sido. Lo entrenó a cómo mantener sus ojos en el surco con 12 yuntas de bueyes y un hombre arando con ellos. Él le enseñó un poco de paciencia y cómo ser paciente y entrenar a esos bueyes a caminar recto en la línea. Él tenía que entrenar a algunos hombres después, mantenerlos en la Biblia, en la palabra, alineados con Dios, a quedarse rectos en la línea. Y luego Dios aún tuvo que educarlo un poquito. Él dijo, ahora quédate aquí, porque voy a Gilgal. El Señor me ha llamado. Y el profeta, después de que él había sentido ese poder sobre él, ese manto de Elías, él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron a Gilgal, el cual era el lugar de confesión y bautismo cristiano. Y luego él dijo, simplemente quédate aquí ahora, esto es suficiente. Tú has confesado y te has bautizado, esto es suficiente. Yo voy a Betel, lo cual significa la casa de Dios. 36. Ahora, eso hubiera estado bien para muchos profesores. Oh, acabo de unirme a la iglesia y entré en el compañerismo. ¿Por qué no simplemente quedarme aquí mismo? Pero escuchen, Eliseo no podía pensar de esa manera. Él ya había sentido el poder de Dios. Él sabía que había más para él. Así que él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Oh, cómo me gusta eso. 37. Y él subió a Betel, a la casa de Dios. Y allí él encontró a un montón de eruditos. Todos eran predicadores bien entrenados. Y ellos se acercaron alrededor y le dijeron, Señor, ¿sabes qué? Te vas a llevar la peor parte. ¿Sabías que se te quitará a Elías? Él está muy viejo. Él no puede vivir mucho tiempo. Elías, vas a ser llevado y tú vas a estar parado allá como un fanático. Permítame decirles algo ahora. Un hombre que haya probado de Dios alguna vez no va a estar dispuesto o no podrá apagar su sed en una cisterna hecha por el hombre. No lo puede hacer. Allí, toda su teología que tenían allí en la escuela de los profetas no apagaría la sed de ese hombre de Dios, quien había gustado de Dios. Y ellos siguieron persuadiéndolo. Oh, tú deberías quedarte aquí y pues en 6 semanas te podríamos dar tu PhD y tú sabes que no pasaría mucho tiempo para que tomaras como 4 años de entrenamiento aquí y te podríamos dar el derecho de predicar. Tú sabes, si has resultado bien, te enviaremos fuera en nuestra denominación. Eso no satisfará a un hombre de Dios. Te entrenaremos para que seas un ministro. Si tan solo te quedas con nosotros como 4 o 5 años aquí. 38. Él no tenía tiempo para esa clase de cosas. Él estaba en camino a esa fuente. Él ya había ascendido por encima de eso. Él ya había gustado del cielo en su alma. Y él dijo, ¿sabes que tu cabeza va a ser quitado? Y escuchen lo que él dijo. Sí, yo lo sé, pero callad. En otras palabras, ahorren sus palabras. No traten de decirme sobre ello. No traten de decirme qué estoy haciendo. Yo sé a dónde voy y detrás de qué ando. El hermano Branham aplaude 3 veces. Dios nos dé hombres así, hombres entrenados por Dios, que saben que no deben desviarse en pos de esto, ni desviarse en pos de aquello.
Yo sé a dónde voy y no me hablen sobre ello. Simplemente ahorren sus palabras. No traten de desanimarme porque no va a servir para nada, ¿ve? Amén. Párrafo 39. Oh, si la gente por la que se ora tan solo tuviera tanto valor como ese. Oh, los días de los milagros pasaron. Eso no fue real. Tú observa, te vas a enfermar otra vez. Simplemente ahorren sus palabras. No me digan nada al respecto. Yo sigo adelante. El avivamiento viene. Dios lo ha prometido. Oh, ustedes hijos de Dios, muévanse a esa esfera ya. Intrépidos, intrépidos, tomen a Dios en su palabra. Yo sé que Él va a ser llevado, pero eso no es lo que yo. Ustedes no tienen nada aquí que me interese. Todos sus títulos y PhD y licenciatura en letras y toda esta cosa no me satisface. Simplemente ahorren sus palabras. Bueno, te vas a volver loco allá. Bueno, si me vuelvo loco, déjenme volverme loco. Yo voy en camino. ¡Adelante! Iba él. Tú no puedes pasar al otro lado. Yo sé que no puedo pasar al otro lado, pero Dios me va a llevar al otro lado, dijo él. Pues Eliseo va al Jordán. Yo voy con él. Párrafo 40. Dios requiere un Jordán en cada vida. Así que Eliseo vino, dijo, ahora Eliseo. Elías le dijo a Eliseo, tú tan solo eres un joven, quizás algo así. Y realmente no has tenido ninguna instrucción. El viejo profeta estaba tratando de probarlo. Él dijo, tú tan solo eres un joven, no has tenido mucha instrucción. Pues tú, es realmente que tú no has recibido una educación de escuela primaria. Lo único que sabes hacer es cómo arar. Así que es mejor que te quedes aquí y puedes obtener tu licenciatura en letras, ¿ve? Es mejor que te quedes y obtengas tu título. Pero no Eliseo, no ese hombre que una vez había tocado a Dios. Sintió ese poder de la unción sobre él. Él dijo, vive Jehová y nunca muera tu alma, que no te dejaré. Él tenía un propósito. Él vio la visión. Él sabía que iba a suceder. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Hombre llamado por Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 5 de octubre del año 1958. Continuamos. Hermana Rosalia, ¿me confirma si ha arreglado su internet para que pueda leer? En los párrafos. Ya, hermano, usted. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Ahorita sí lo escuchamos. Entonces, párrafo 41 al 50, hermano. Dios le bendiga. Amén. Continuando con el mensaje, párrafo 41. Y ambos fueron al Jordán. Jordán significa muerte. Allí se pararon el anciano y el joven. Realmente representa a Cristo y a su iglesia. Y allí se pararon, junto al Jordán. Allí está él, bajando de los montes de Judea, las grandes ondas rugiendo así. Y Eliseo, con su cabello canoso colgándole por su espalda y sus ancianos ojos nublados mirando al otro lado del Jordán, y el joven vigilando cada movimiento que él hacía. Uno, el joven, estaba esperando una visión para llevar a cabo la voluntad de Dios. El otro se iba a casa. Ambos estaban en el Jordán. Párrafo 42. Eliseo, para él se va a casa. Elías había tenido una vida amarga. Esa mujer predicadora allá le había hecho la vida pesada, Jezabel y Acab, y las piedras y todo por lo que él había pasado. Elías se estaba cansando y él sabía una buena batalla y que había terminado la carrera. Justamente al otro lado del Jordán estaba su retiro. Pero Eliseo estaba vigilando, puesto que ese espíritu estaba en él. Así que, si se fijan, todo creyente, cuando ustedes llegan a un punto en que se tienen que vender, ustedes sentirán las frías olas del Jordán chocando suavemente a sus pies. ¿Van a cruzar o no? Jordán es separación, separando. 43.
Y parados allá en el monte estaban estos predicadores, aún gritándole a Eliseo, más vale que no cruces, te vas a pasar de la raya. Uno los oye hoy en día. Pero Eliseo dijo, si Dios es Dios y ese es su profeta, tengo que tomar su lugar y necesito su espíritu con qué hacerlo. No necesito su escuela. Si su escuela lo hubiera hecho, ellos estuvieran tomando su lugar. Pero Dios me llamó a mí a hacerlo y yo necesito su espíritu. Y las escuelas de las iglesias hubieran tomado el lugar. Perdón, si las escuelas de las iglesias hubieran tomado el lugar y el poder que Jesús ofreció lo hubieran tomado hace años, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, pero nunca lo van a hacer. Se requiere el Espíritu de Jesucristo y ustedes cruzarán el Jordán de toda denominación detrás de él, todo lo demás, y se pararán solos con Dios. Párrafo 44. Así que él se paró con él en el Jordán, Elías, mirando allá, sabiendo que en alguna parte al otro lado de allí, Dios se encontraría con él. Y él se quitó su manto y él miró alrededor hacia el joven y él golpeó el Jordán. Y cuando lo hizo, el Jordán se abrió y ellos cruzaron en tierra seca. ¿Ven? El Jordán no es tan malo, después de todo, si hay algo que uno para abrir el camino. O cuando ellos llegaron al otro lado, atado a cada arbusto estaba un caballo y un carro. El rey de reyes había enviado una escolta para subir a Elías a casa. Todo había terminado para Elías. De ellos, como 80 y tantos años de discutir con esa gente allá y teniendo que estar, pasar por hambres y luchas y todo lo demás, él estaba listo para irse a casa. Párrafo 45. Y él miró alrededor hacia Eliseo, y Eliseo quería ver una visión, o él tenía toda la educación allá atrás en la que él se pudiera haber detenido. Ellos no estaban consiguiendo nada. Dios lo iba a entrenar a él a su propia manera. Así que cuando él miró hacia allá, miró todos esos arbustos alrededor, estos carros de fuego y caballos de fuego, le hizo algo a Eliseo. Él vio una visión. Sí, hermano. Y cuando Dios se llevó para arriba a Elías, él regresó con una doble porción de su espíritu. Él estaba listo para el avivamiento entonces. Párrafo 46. Fíjense. Profetas que estaban alrededor, observándolo, tuvieron que inclinarse a sus pies porque él tenía el poder de Dios sobre él. El hermano Branham toca en el púlpito 3 veces. Viene una hora cuando Dios va a hacer que el mundo se incline a los pies de hombres y mujeres que se han lanzado a atravesarlo y han cruzado el Jordán y se han separado las cosas a sí mismos de las cosas del mundo. Hermano y hermana, esta noche hagan lo que hagan ustedes. Piensen lo que piensen ustedes, crucen el Jordán con Dios, vayan al otro lado, dejen, permitan que Dios los entrene para su propio servicio. Estamos viviendo en un día antes de este avivamiento, está buscando, tratando de encontrar corazones. Párrafo 47. Miren, él encontró a un hombre llamado Pablo, o un fariseo de estilo propio, pero él como que tuvo que golpearlo antes de que él pudiera llegar a ser un discípulo. Miren lo que él le hizo a los hombres. Él tuvo que tomarlos y sacar de ellos su teología. Y Pablo tan pronto vio la visión. Por el cual él había sido enseñado. Él nunca regresó a donde él a consultarlo. Pues él ni siquiera fue a Jerusalén por 14 años después, sino que él fue a Egipto en una reunión de oración. Allí Dios le permitió escribir muchos libros del Nuevo Testamento. ¿Ven? Dios está buscando hombres. Él tenía a alguien que él quería que escribiera ese testamento, así que él simplemente escogió a Pablo y él simplemente le sacó toda su teología. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que él llegó a saber alguna vez, para aprender a Cristo.
desde hoy en día está tratando de vaciarnos del mundo y conseguir que nos vaciemos y seamos hombres y mujeres intrépidos que aman a Dios y que nos quedaremos con Dios. Es la hora en la que quiero que ustedes piensen intensamente. Y si nunca han cruzado este lugar, si ustedes nunca han cruzado esta línea, donde ustedes todavía dicen, bueno, mi madre perteneció a cierta iglesia, eso está bien, eso no toma el lugar de ustedes, ¿ven? Dios está llamando hombres y mujeres hoy en día al frente de batalla. Él no los está llamando a Gilgal, tampoco los está llamando a Jericó o a Betel. Él está, ellas perecerán, pero Él los está llamando a cruzar el Jordán para que Él pueda hacerlos entrar en la escuela de su propio poder y formarlos y moldearlos. Párrafo 49. Miren lo que Él está haciendo aquí mismo ahora, enviando el Espíritu de su Hijo. Él está haciendo señales y maravillas y milagros, lo cual el mundo no ha visto en los últimos 2000 años. El mundo científico ha captado la fotografía de ello. La columna de fuego, el ángel del Señor, está colgada en Washington, D.C., esta noche en la sala de arte religiosa. Que se ha alguna vez que fue fotografiado. Él muestra sus mismas señales y maravillas. ¿Qué es? Es cruzar el Jordán. Encuéntrense a solas con Dios. Tiéndanse en su propio horno de refinación. Súbanse a la gran rueda del maestro alfarero y dejen que Él los moldee. Esta noche, mientras estamos en oración, mientras estamos llegando a ese lugar, tiéndanse ustedes mismos sobre su rueda y digan, Señor, heme aquí, moldéame y fórmame a tu propio modo. Y Dios lo va a hacer, mientras inclinamos nuestros rostros tan solo un momento para orar. Párrafo 50. Antes de orar, me gustaría hacerles esta pregunta a las personas que están adentro y afuera. ¿A cuántos aquí sinceramente les gustaría ir con Jesús al Jordán esta noche? Y allí cruzar para allá, donde ustedes pudieran ver una visión y ver lo que Dios verdaderamente quiere decir. ¿Levantarían sus manos? Dios los bendiga. Solo miren. Yo calculo que hay 200 manos en el edificio levantadas. Vayan al Jordán, no al seminario. Eliseo pasó de largo de eso. Ellos dijeron, quédate aquí. Él dijo, no quiero. Eso es hecho por el hombre. Ah, nunca apagará esa sed de un hombre que está sediento de Dios. Ninguna experiencia de seminario, ningún título de letras o demás, nunca, nunca apagará esa sed hasta que ustedes hayan bebido de esa fuente de vida. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 51 al 60. Hombre llamado por Dios del año 58, 10. Ahora, amado Dios, en estos cuantos minutos de servicio, hombres y mujeres están parados alrededor de las paredes, muchachos, muchachas, y afuera recargados contra las ventanas, caluroso, pero sin embargo, hay algo en ellos que tú has captado su atención, hoy se hubieran ido. Ellos no estuvieran parados allí de esa manera, pero el Señor Dios, porque ellos saben que solo son seres humanos. Y leíamos en el periódico donde uno de nuestros honorables exalcaldes escuchaba al vicepresidente hablar, fue llevado. Otro en un juego de pelota, la otra noche, un hombre famoso partió rápidamente y sus almas están en alguna parte esta noche. Dios, ese será nuestro camino algún día. Quizás no de la manera, pero debemos partir. Párrafo 52. Y permite que los hombres vuelvan en sí y se den cuenta que solo el pertenecer a la iglesia no es lo que tú requieres. Tú quieres que los hombres sean llenos con el Espíritu, nacidos, cortados, marcados a fuego con el Espíritu Santo, marcados, hombres que han cruzado la línea, hombres llamados por Dios.
y nosotros creemos que tú vas a enviar al avivamiento por el cual Billy Graham y muchos otros están orando. Cuando tú puedas lograr que los hombres estén a solas, lejos de su escuela de teología, lejos de sus modos de estilo propio, hombres intrépidos, hombres de carácter contigo, que te creen a ti y te toman en tu palabra. Párrafo 53. Dios, que muchos de ellos estén parados presentes ahora, le darán todo lo que tienen al Señor Jesús y se desahoguen del mundo, que pasen más allá del Gilgal, el lugar de confesión y comienzos cristianos, que pasen más allá de la escuela de los profetas que están sentados allá en su teología, que siguen adelante el Jordán a una visión abierta cuando crucen, que se enteren que el Dios viviente todavía vive. Después encontramos a este profeta mirando todo alrededor de él, y allí estaban aquellos mismos ángeles de fuego y carros allá en Dotán un día. Todavía están aquí esta noche, Señor. Llama a tus hombres, llama a tus mujeres, a tus muchachos, a tus muchachas, Señor. Habla paz a sus corazones y permíteles cruzar al otro lado, más allá de las cosas del mundo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. 54. Yo quiero cantar eso un momento muy quietamente en adoración. Hazlo a tu manera, Señor, hazlo a tu manera. Ten en mí ser dominio absoluto. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad. Mientras yo espero, rendido y quieto, todos juntos ahora, manera de oración. Hazlo a tu manera. Ahora dedíquense a ese canto, por medio de ese canto a Dios. Hazlo a tu manera. Dé en mí ser dominio absoluto. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad. Mientras yo espero, rendido y quieto. Quietamente ahora, en adoración ahora. No miren alrededor, solo miren hacia Dios. Hazlo a tu manera, cántelo verdaderamente en serio. Hazlo a tu manera, tú el alfarero, yo el barro solo. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero rendido y quieto. 55. Creo que sería muy bueno. ¿Les gusta adorar? La congregación dice amén. El mensaje ha terminado ahora. Simplemente adoremos un momento con nuestros rostros inclinados. Ese canto de nuevo, cantenlo en serio de todo corazón. Hazlo a tu manera. Tú el alfarero, yo soy el barro. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras yo espero, rendido y quieto. 56. Señor, concede esto, que cada uno, desde estos pequeños niños hasta los mayores hombres y mujeres que están en divina presencia, que el Espíritu Santo ahora mismo supere su fe y quite todas las dudas, todas las pequeñas fallas y que sean moldeados conforme a tu voluntad. Mientras ellos están en tu gran rueda para moldear, nosotros ponemos nuestras almas para dedicación, un remoldeamiento. Concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 57. A mí simplemente me encanta esto. Y a ustedes, la congregación dice amén. Simplemente sintiendo quietamente al Espíritu Santo, como después de un mensaje duro y luego esa dulzura del Espíritu Santo viene por medio de la palabra. Voy a cantar un verso de eso o voy a tratar. Está goteando con sangre, sí, está goteando con sangre. Este santo evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre, la sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este santo evangelio está goteando con sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para que este evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre como los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios fuera honestamente dicha. Además, apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Él los hizo enojar tanto que le hundieron la cabeza a golpes. Pero él murió en el Espíritu. Él entregó el Espíritu. Y fue a unirse con los otros, esa hueste dadora de vida. Las almas bajó al altar.
están clamando, ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal. Pero habrá más que dará la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. Todos juntos ahora. Está goteando con sangre, sí, está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. 58. ¿Qué eran ellos? Hombre a los que Dios entrenó y llamó. ¿Cómo puede Dios usar alguna vez a un cobarde para poner dentro de él su palabra? Él tiene miedo. Esa es la razón por la cual ellos no saben nada acerca de ella. Hombres que no tienen temor que Dios ha circuncidado por medio del Espíritu Santo. Dios vive adentro. Él simplemente estaría dispuesto tanto a sellar o no su sangre, su testimonio con su sangre. No le importa. Es Cristo lo que él vive. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De esa manera es que ellos se sienten al respecto. Amén. 59. Ahora, este tiempo para la línea de oración. Y es una línea de oración temprana. Son poco más o menos 20 después de las 8. Pero estamos queriendo orar por la gente y quiero que ustedes ahora estén. Toda la predicación que pudiéramos hacer no nos hubiera comparado con una palabra hablada por Dios. Ahora, para comenzar la línea de oración, la cual prometimos orar por todos, eso haremos si Dios quiere. Nosotros cada noche hemos dado tarjeta de oración y diciendo en esto que cada noche llamábamos un grupo de allí para discernimiento, pero la gente entonces, algunos de ellos se iban esa noche. Teníamos una gran reunión y el espíritu caía y la gente se iba y la noche siguiente teníamos que dar más. 60. Y si no estoy equivocado, no estoy mirando a Fanny Wilson parada allá atrás. La hermana Wilson dice, eso es correcto. Recuerdo haber llevado a esa mujer hace como 17 o más que eso, como 20, 1932. Muriéndose con tuberculosis y el doctor de esta ciudad la había desahuciado y ella había sangrado al grado que las cobijas y todo estaban mojadas con sangre. Su esposo e hija vinieron y me recogieron. Una mañana fui allá e invoqué sobre ella el nombre del Señor Jesús. Y como unos cuantos días más tarde, en un tiempo frío de invierno, la bauticé en el nombre del Señor Jesús, en el río. Y ella vino por la carretera en la parte de atrás de un viejo camión para ganado, mojada a más no poder. Ella vive aún esta noche porque Cristo la hizo. Es la primera vez que la veo en muchos años. Mirando alrededor por la audiencia, la vi. Dios todavía vive, eso es correcto. Y él dijo, porque yo vivo, vosotros también podéis vivir. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hombre llamado por Dios. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. 5 de octubre del año 1958. Continuamos. Párrafo 61 dice, ahora a mí me gustaría solamente más o menos poner ante ustedes lo que esto, porque si no lo hago, entonces ustedes pudieran irse y decir, pues yo no entiendo eso. Ahora, mis argumentos son estos. ¿Qué? Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo en todo principio. El mismo en poder, el mismo en fuerza, el mismo en todo lo que Él era. Y cuando estaba aquí en la tierra, hubo unos griegos en una ocasión que vinieron y dijeron, «Señores, quisiéramos ver a Jesús». Y yo creo que ese es el deseo de todo hombre o mujer que haya oído de Jesús. Quieren verlo a Él. Y si Él no es el mismo, entonces no podemos verlo. Pero si Él es el mismo, podemos verlo. O Él dijo algo errado. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo, el nombre, pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Y luego Jesús prometió estar en su iglesia haciendo las mismas cosas que él hizo entonces, hasta el final de la edad. Párrafo 62. Ahora él dijo, un poco, y el mundo ya no lo verá. Pues, entonces, ¿cómo lo veremos? Tendríamos que ver su espíritu,
si Él está en nosotros, y ese espíritu tendría que hacer lo mismo que Él hizo entonces, o no sería el mismo espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y si nosotros llevamos, si el pámpano está en la vid, el pámpano llevará la clase de fruto que la vid lo produce a él. Pues la primera vid brotó, el primer pámpano que salió de la vid fue una rama pentecostal. Visiones, poderes, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, grandes señales y maravillas. El siguiente pámpano tendrá que ser la misma clase de pámpano. Hasta el fin tendrá que ser igual. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora veamos lo que Él era ayer. Si podemos encontrar lo que Él era ayer. Ahora, yo estoy tomando un atajo debido al tiempo. Voy a dar como 5 minutos de instrucciones. Y si podemos ver lo que Él era ayer, entonces podemos ver lo que Él es hoy en día y lo será por los siglos. ¿Es eso suficientemente justo? La congregación dice amén. Párrafo 63. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino como el Mesías. Fue bautizado por Juan el Bautista. No había hecho obras aún. Y Él entró en el principio de su ministerio. ¿A quién fue Él enviado? A los judíos. Ahora, nos damos cuenta que solo hay 3 nacionalidades de gente en el mundo. Eso es judío, gentil y samaritano, lo cual es Kansen y la gente de Jafet, judío, gentil y samaritano. Recuerden ustedes, Pedro se dirigió a ellos con las llaves del reino en el día de Pentecostés, a los judíos. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 64. Felipe descendió y les predicó a los samaritanos. Todos ellos creyeron y se arrepintieron y habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Solo que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pedro tenía las llaves. Él descendió e impuso manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Cornelio, el gentil, tuvo una visión que él debía de enviar y traer a un hombre llamado Pedro, Simón Pedro, que moraba en la casa de un hombre que era un curtidor. Y cuando Pedro llegó allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces dijo, Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? Estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos en el principio. Cada rama brotando de la misma manera, ¿ven? Párrafo 65. Ahora, cuando Jesús se encontró, ahora Él no vino a los gentiles. ¿Cuántos saben eso? Él le prohibió a sus discípulos ir a los gentiles. ¿Cuántos saben eso? Por camino de gentiles no vayáis, sino id ante las ovejas perdidas de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿quién estaba esperando que Él viniera en aquel día? No los gentiles. Nosotros éramos paganos, anglosajones, éramos romanos, adorando el sol y demás. Nosotros no estábamos esperando ningún Mesías, pero los judíos y los samaritanos sí. Ahora, ¿cómo se declaró Él a esa gente que estaban esperándolo? Volvamos ahora a San Juan, el primer capítulo, y solo por un momento ahora. Y escuchen atentamente. Párrafo 66, por último. El primer judío que haya sido traído a él cuando Felipe o Andrés se convirtió y fue allá a su hermano Simón Pedro, él trajo a Simón delante de Jesús. Y Jesús le dijo cuál era su nombre y qué era su padre. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. ¿Qué piensan que lo hizo eso a ese hombre que más tarde tendría las llaves del reino en su mano? Eso es lo que él mismo probó ser el Mesías rápidamente. Entonces, Felipe se convirtió y fue allá a Natanael. Esas son 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña. Y él llegó a la casa y lo puedo oír decir, oh, señora Natanael, ¿dónde está Natanael? Oh, él estaba fuera en el huerto de olivos. Corrió allá rápidamente. Natanael, ¿dónde estás? Y lo halló debajo de un árbol. Y Natanael estaba orando. Y él esperó hasta que él terminó de orar. Y él no dijo, ¿cómo estás, Natanael?
¿Cómo está la cosecha? Oh, él tenía un mensaje. Esa es la manera de decir que tiene un hombre que se ha encontrado con Jesús. Él no tiene tiempo para tonterías. Él dijo, ven, ve a quién hemos hallado, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 67 al 72. Amén. Mensaje Hombre llamado por Dios, párrafo 67. Y ahora puedo ver a Natanael sacudiéndose sus ropas de haber orado. Él dijo, ahora, Felipe, yo te he conocido que eres un buen hombre y un hombre sincero. Ahora, ¿de Nazaret pudiera salir algo de bueno? Pues tú sabes, si el Mesías viniera, él vendría a Jerusalén a través de la iglesia. Eso es lo que la gente piensa hoy en día, ¿ven? Él vendría por medio de Jerusalén. Caifás nunca lo anunció en la última reunión. Así que ninguno de los teólogos lo anunciaron. Así que yo te he conocido que eres un hombre sincero. ¿Te fuiste a un extremo? Oh, no, tú ven a averiguarlo. Él dijo, ¿pudiera algo bueno? 68. Él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Dijo, ven y ve por ti mismo. Ahora, en camino rodeando, puedo oír a Natanael decir, o a Felipe decirle a Natanael, ¿sabes qué? ¿Recuerdas a ese viejo pescador allá que ni siquiera podía firmar ese recibo cuando tú le diste aquel, le compraste aquellos pescados? Sí, creo que su nombre era Simón. Sí, ese es. Yo lo traje el otro día delante de ese Mesías. Y en cuanto él lo vio, él dijo, tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás. Y yo, no me sorprendería que cuando tú llegues delante de él, si él te dijera quién eres, él dijo, ah, ahora espera un momento, no a mí, 69. Así que al siguiente día llegaron y Jesús estaba en la línea de oración, como de costumbre, orando por los enfermos. Y cuando él pudo, llegó y se metió en la audiencia. Jesús alzó los ojos y él vio a Felipe venir, trayendo a un hombre por el pasillo. Y él lo vio y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿No es esa una doctrina extraña? Ese era Jesús ayer, ese es Jesús hoy, si él es el mismo. Y ese hombre se detuvo. Puedo ver a Natanael, a Felipe darle un codazo, decir, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? 70. Él dijo, Rabí, significa maestro, o como sea que lo llamaríamos hoy en día. Ustedes saben, en realidad la palabra hebrea correcta significa maestro. Dijo, Rabí, ¿cuándo me has visto alguna vez? ¿Cómo sabes algo acerca de mí? Yo nunca te he visto en mi vida. ¿Cómo sabes que soy un israelita? ¿Cómo sabes que soy justo y sincero y veraz? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. 30 millas alrededor de la montaña, el día anterior. ¡Qué ojos! Ahora, ¿qué dijo él? Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 71. Si los judíos reconocieron eso, ahora esperen, eso fue el judío elegido. ¿Cuántos creen en elección? Oh, hay mucha gente que nunca lo recibirían, ¿verdad? ¿Ven? La Biblia así lo dice, pero ese hombre tenía el Espíritu de Dios en él. Y él lo confesó, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero allí estaban los teólogos de ese día, los sacerdotes y los grandes maestros, escuchándolo a él. ¿Y saben ustedes lo que dijeron? Ellos dijeron,
él es un adivino. Él tiene el espíritu de Belcebú en él, Jesús. Ellos nunca lo dijeron en voz alta. No, no. Pero Jesús se volvió y los miró. Él dijo, ustedes pueden llamarme eso y salirse con la suya. Pero vendrá un tiempo en que el Espíritu Santo vendrá. Y cuando ustedes hablen una sola palabra contra él, haciendo la misma cosa, nunca será perdonado en este siglo o en el siglo venidero. Así pues, ¿con qué estamos lidiando? 72. Esos eran los judíos. Los judíos verdaderamente fieles y sinceros creyeron que él era el Mesías. Los maestros y los teólogos, que eran ellos. ¿Qué eran ellos? La simiente de la serpiente, como hemos visto. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Sin embargo, eran hombres inteligentes, brillantes y santos. Ellos no movían ni una paja, santos. No quebrantaban el día de reposo. No comían carnes. Eran hombres santos, pero fallaron en ver. ¿Ven? Ellos habían sido entrenados por el hombre. Dios entrena a sus hombres robustos. Eso es correcto. Hombres llamados por Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje. Hombre llamado por Dios. Servicio realizado el 5 de octubre del año 1958. Continuamos. Hermana Rosalia, en los párrafos 73 al 78. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, hombre llamado por Dios. Párrafo 73. Entonces un día eso es lo que los judíos pensaban. De esa manera se dio él a conocer a los judíos. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? Muy bien, ahora, si él se dio a conocer a los judíos, ese fue Jesús ayer con los judíos. Ahora ustedes dijeron, ¿los samaritanos estaban esperando que él viniera? Sí. No los gentiles, solo los samaritanos. Encontró con los samaritanos por primera vez. Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Y él se detuvo y envió a sus discípulos por comida, como a las 12. Él se sentó junto a un pozo. Llegó allí una mujer y comenzó. Ahora sabemos en esta tierra que ella era una mujer de mala fama, una mujer de la calle. Ustedes saben, prostituta. Y así que ella llegó allí y empezó a bajar el balde en el pozo para sacar un poco de agua. Y ella oyó una voz diciendo, mujer, tráeme de beber. Y ella miró alrededor y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Él solo tenía 30 y tantos, pero la Biblia dice que él representaba 50. Ellos dijeron, tú eres un hombre de no más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven? Debe haberse visto algo viejo debido a su obra, su cuerpo humano. Párrafo 74. Y ella miró alrededor. Ella sabía que él era un judío. Ella dijo, Señor, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan a samaritanos tales cosas como esas. No tenemos ningún trato los unos con los otros. Él dijo, mujer, si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que tú no vienes aquí a sacarla. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando su espíritu, ¿eh? Observen. Él se va a declarar a los samaritanos ahora. Y ella dijo, pues, vosotros decís, adoren en Jerusalén. Nosotros decimos, en este monte. Él dijo, el tiempo viene y ahora es, cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios, sino en espíritu y en verdad. El Padre a tales busca. ¿Qué estaba haciendo él? Captando su espíritu. Párrafo 75. Y después de un rato, cuando él halló dónde estaba su problema, ¿cuántos saben cuál era su problema? Ella había tenido 5 maridos y ella estaba viviendo con el sexto. Así que él dijo, mujer, ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú tienes, has tenido 5. Vives, no es.
más acerca de Dios que la mitad de los predicadores de Jeffersonville. Eso es correcto. Siendo una prostituta, ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Observen un profeta. Y si ustedes investigan esa palabra, ustedes la encontrarán. El profeta que Moisés habló que vendría, ¿ven? Profeta que yo levantará a Jehová tu Dios. Ella dijo: me parece que tú eres profeta. Ella sabía que él no sabía de eso de ninguna otra manera. No podía saberlo. Dijo: me parece que tú eres profeta. Aquí. Nosotros los samaritanos, no los judíos ahora, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Ven qué clase de señal estaban buscando ellos? La señal del Mesías. Cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: yo soy el que habla contigo. Y ella dejó caer su cántaro y entró corriendo a la ciudad y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 76. Si esa era la señal del Mesías, entonces tiene que ser la señal del Mesías. Si él es, ahora recuerden, ni una sola vez fue hecho alguna vez ese milagro ante un gentil. Estaba prohibido. ¿Por qué? Los gentiles tuvieron 2000 años de eclesiología. Pero ahora el fin de la dispensación gentil está aquí. Y Rusia, los comunistas, tienen una bomba apuntada directamente hacia ustedes para terminarla también. No se preocupen, viene. Así lo dice la Biblia. Estará aquí con el nombre de uno escrito en ella y se convertirá en polvo en el tiempo. De un segundo, toda la nación será completa aniquilación. Párrafo 77. Fíjense, ese es Dios haciendo eso. Yo sé que son monarcas de libertad. Son un montón de paganos, pero ¿no levantó Dios naciones paganas para enderezar a Israel en días pasados? La Biblia afirma que Rusia y el comunismo están obrando exactamente para los propósitos de Dios, para librar a la tierra totalmente de la gente. Pero antes de que eso pueda suceder, el rapto viene y se lleva a la iglesia a casa antes de que eso pueda suceder. Y si eso está tan cerca, ¿qué tan cerca está el rapto? Más cerca que eso. Así que ustedes ven por qué estoy predicando de la manera en que lo hago, por qué estoy luchando tan duro como puedo. Mientras Dios está haciendo todo lo que Él puede hacer para hacer penetrar eso en los elegidos, para sacar fuera la simiente de la mujer, para que la simiente de la serpiente pueda recibir el castigo. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que Él prometió hacer. Por último, el párrafo 7. Si Jesús se declaró y ante los amados, sin declararnos la misma señal, justo, todistas, somos bautistas, somos católicos, somos presbiterianos, ¿no? Pasar con a ese día. Estamos aquí ahora por la Biblia, por el testimonio, por el Espíritu, por ciencia, todo prueba que está aquí. La gente. Amén, amén, hermana Rosalia, su señal fue, no la podemos escucharla bien. Bueno, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 78. ¿Podría repetir, hermana? Por favor, no le hemos escuchado a la hermana
Del 78 al 84, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, ok. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Hombre llamado por Dios, párrafo 78. Ahora, si Jesús se declaró ante los judíos y ante los samaritanos por medio de esas señales y los dejaría pasar sin declararnos la misma señal, él es injusto. Si él nos deja simplemente pasar por decir, somos metodistas, somos bautistas, somos católicos, somos presbiterianos, no, Señor, él nos deja pasar por una, perdón, él nos deja pasar con una teología fría. Él tiene que venir con señales, maravillas, así como él lo hizo en primer lugar. Si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hemos llegado a ese día. Estamos aquí ahora por la Biblia, por el testimonio, por el espíritu, por ciencia. Todo prueba que está aquí. Yo quisiera tener la fuerza para hacer que eso penetre en la gente, para que vean, perdón, para que lo vean. 79. Ustedes aquí en Jeffersonville son mi pueblo. Yo he sido criado con ustedes y yo los amo. No piensen que soy un fanático. Piensan ustedes que estas predicciones son, perdón, otra vez, piensan ustedes que estas predicciones son, miren, hacia atrás a la inundación de 1937. Cuando ustedes se rieron aquí mismo en la iglesia, yo dije, habrá 22 pies, 6 metros y 70 y un centímetro, sobre la calle Spring, 6 meses antes de que se sucediera. Díganme de una sola ocasión que algo fuera dicho alguna vez de así dice el Señor, que no fuera exactamente la verdad. Díganme una cosa que él haya dicho. Nunca es verdad y todavía sigue siendo la verdad y siempre será la verdad. 80. Ahora no podemos traer, yo creo que hay 100 más personas aquí para que se ore por ellos. No podemos traerlos a todos de una vez. Traeremos lo que podamos a la vez. Y luego los seguiremos trayendo hasta que los traigamos a todos aquí. Ahora voy a empezar en, yo creo, ¿no estaba Billy Paul aquí? ¿Está él allí atrás? Díganle que venga aquí. Quiero ver que si él dio, ¿qué tarjeta de oración diste? El hermano Billy Paul dice, Q, de la 1 a la 100. Q, tarjeta de oración. Q, miren. Es su tarjeta de oración. Tiene una Q de la 1 a la 100. Muy bien, no podemos traerlos a todos de una vez, pero podemos traerlos solo un poco a la vez, hasta que podamos traerlos a todos aquí arriba. Queremos que vengan uno por uno hasta que se haya orado por todos. 81. Ahora miren, quiero que todos adentro y afuera que piensen en esto y al cierre de esta reunión, estoy encomendado esta iglesia al pastor, el hermano Nivel, encomendándolos a ustedes, a él y a él, a Dios, el hermano Nivel aquí. Yo los invitaré a todos ustedes a que regresen. El hermano Nivel es un soldado valiente, es un verdadero siervo de Cristo, un ex predicador metodista, yo creo, un estudiante de Asbury, y él ha sido entrenado en todos los teólogos, seminarios teológicos, con experiencia de lo que ellos enseñan. Pero un día él llegó a un punto en que él supo que él tenía que tener algo diferente y él cruzó la línea. Él es el pastor aquí, un hombre lleno con el espíritu, un verdadero predicador, un verdadero teólogo. Y yo les pido a la gente de esta ciudad y en esta comunidad, si ustedes no tienen una iglesia y quieren oír al verdadero evangelio, vengan a oír al hermano Miguel. Él se va por la misma columna que yo. Absolutamente, un verdadero y valiente soldado. Todos nosotros aquí amamos al hermano Negro. Él ha estado aquí con nosotros por mucho tiempo y lo amamos. 82. Ahora sí, Jesucristo, por medio del Espíritu, regresa aquí esta noche y hace las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra para los judíos y los samaritanos. Él hará lo mismo para ustedes, los gentiles. ¿Cuántos de ustedes dirán, le creeré a él con todo mi corazón y lo aceptaré aquí mismo? No me importa de a qué iglesia pertenece ustedes. Eso no tiene. Ustedes dicen, ¿quiere que yo deje de ir a la iglesia metodista?
No, señor. ¿Bautista? No, señor. Ustedes vayan a cualquier parte que quieran, porque Dios tiene hijos en cada una de esas iglesias. Ciertamente, Él los tiene, y usted quizás es uno de ellos. Y los amo de igual manera que si ustedes fueran un miembro del Tabernáculo Branham. No hace una pizca de diferencia para mí. Ustedes saben eso por mi ministerio en todas partes. Yo creo que Dios ama a sus hijos, no importa qué clase de marca tienen. Eso es lo que ustedes son en su corazón. Pero nosotros simplemente los invitamos a compañerismo. Ustedes son bienvenidos a venir. 83. Ahora, cualquiera sabe, y ustedes, gente de Jeffersonville, saben después de todas las muchas cosas que han sido dichas y hechas y predichas, cada una de ellas cumpliéndose tan perfectamente como ¿cuántos aquí en Jeffersonville saben que esa es la verdad? Levanten sus manos. ¿Qué saben aquí alrededor ahora? Ahora, ustedes de afuera de la ciudad, ¿ven lo que quiero decir? ¿Cuántos de fuera de la ciudad hay ahí que han estado en mis reuniones alguna vez y que vieron que sucedió exactamente de la manera que dijo? Levanten sus manos. Para la gente de Jeffersonville, ¿ven? La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ha sido alrededor del mundo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos todo en nuestras manos por medio del Señor Jesús. Él nos ha dado todas las cosas gratuitamente. 84. Ahora empezaremos la línea de oración y si Jesucristo lleva a cabo aquí esta noche. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben acerca de la fotografía del Señor Jesús, esa luz? Todos ustedes saben al respecto, prácticamente. Está en Washington, D.C., tomada por el mejor hombre que Edgar Hoover ha tenido en los últimos cuantos años, George J. Lacy, en documentos de huellas digitales. Tenemos en su firma en el papel que realmente él dijo que él una vez pensó que era psicología, que yo estaba leyendo la mente de la gente. Él dijo, pero señor Branham, el ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. Dijo, la luz pegó en el lente y lo tenemos todo escrito en papel. Sale con la fotografía, la luz pegó en el lente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hombre llamado por Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, párrafo 85. ¿Cuántos todavía viven cuando apareció por primera vez ante la humanidad aquí en el río cuando yo estaba bautizando aquellos centenares que allá aquel día en el edificio? Levanten su mano. Hay tres o cuatro manos todavía viviendo de hace años aquí en el río cuando descendió y el mensaje del Señor vino. Todavía es lo mismo. Hizo exactamente lo que dijo allá. ¿Hizo exactamente lo que dijo allá? ¿Que el ministerio que yo estaría predicando empezaría un avivamiento alrededor del mundo poco antes de la segunda venida de Cristo? Miren lo que ha hecho. Ven. Salieron de allí Oral Roberts y todos estos otros, ¿ven? Y ha ido alrededor del mundo, toda nación, todo pueblo, todo idioma. Los fuegos de avivamiento están ardiendo, grandes servicios de sanidad, ¿ven? Ahora, estén listos, adentro, afuera, donde quiera que estén, reciban a Cristo. ¿Lo recibirían esta noche? Para 86. Ahora De ahora en adelante me encomiendo al Señor Jesús para que yo pueda rendirme al Espíritu, para solamente magnificar a Jesucristo, no a mí mismo, sino a Jesucristo, de manera que estas personas, mi gente, mis amigos, adentro y fuera de la ciudad, puedan saber que el Evangelio que he predicado es absolutamente la verdad. Y Cristo está aquí para vindicar que es la verdad por medio de su palabra y su Espíritu. Párrafo 87. Tendremos que llamarlo solo uno a la vez. Así que empezaremos con el número uno. ¿Qué número uno? ¿Quién la tiene? Sí, si usted no se puede levantar ahora, los ancianos lo traerán. Queremos llegar a cada uno de ustedes. Q. Número uno. Hermano Kirson, Bill, Paul, esperen, Doc, lo que va a ayudar a él aquí. Q. Número uno. ¿Levantaría usted su mano? Quien quiera que la tenga, ¿está seguro que era Q?
Lo siento. Muy bien, acérquense. Muéstrenle cómo, a través del pasillo así. Q número uno. Muy bien. La número dos, levante su mano, por favor. Muy bien, una señora sentada aquí, muy atrás. Muy bien, señora, venga. Ábrase paso hasta aquí. Y todos ustedes le permiten. Los muchachos allí la van a ayudar, los ujieres y demás. Párrafo 88. Q número 3, levante su mano. La número 3, levantaría su mano quien quiera que tenga Q número 3. Vean si esta señora que va aquí, si ella tiene la tarjeta. No, no, no la tiene usted. Una hermana dice, hermano Branca, yo pedí una tarjeta, pero vi a una amiga mía que estaba de pie con un niño enfermo. Usted no puede hacer eso. No puedo. No. Usted tiene que retenerla y prestar atención a las instrucciones. Oraremos por el bebé. De todas maneras, ve, usted solo venga cuando su número sea llamado. El bebé puede venir cuando él sea llamado, ve. Está bien. La número uno, dos. ¿Quién tiene la número tres? Levante su mano. La número tres, número cuatro. Ahora, eso es muy hermoso de su parte, hermana. Quien quiera que fue esa señora que quería hacer eso, ven, pero ve. Si el número de ellos es llamado, ellos vendrán. Solo si no son llamados, nosotros oraremos por ellos de todas maneras, ve. La queremos a usted en su lugar para que usted pueda tener su lugar también de usted. ¿Ve usted? ¿Ve? Muy bien. La número 3, número 4, número 5, Q número 5, levante su muy atrás, una joven. La número 6, muy bien. El joven número 7, el hombre aquí, número 8. Párrafo 89. Tenemos que hacer esto. ¿Ven ustedes? Uno no puede hacerlo. Uno simplemente se apiñaría. Uno diría, todos quieren que se ore por ellos. Permítanme mostrarles algo. Si ustedes quieren ver por qué tenemos que alinearlos, que todos los que están aquí adentro, que les gustaría venir aquí y que se ore por ustedes, levanten sus manos. Todos, sin importar quiénes sean ustedes. Miren allí. ¿Quién va a venir primero? ¿Ven? Tiene que haber alguien. Billy viene aquí. Toma estas tarjetas y las revuelve delante de ustedes y él le da una tarjeta de oración a cualquiera que quiera una. Uno pudiera llamar 5, 6 y algunas veces comenzamos en alguna otra parte. Y da lo mismo donde nosotros y además aquellos que están allí en la audiencia realmente son sanados antes que estos que están en la plataforma, algunas veces. ¿Cuántos saben eso? Ambos desconocidos y pues seguro no tienen nada que ver con ello. Párrafo 90. La número 6, vino esa. Número 7, número 8. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 8? ¿Ya la localizaron? La número 9, 8, número 8. Queremos que ustedes la localicen ahora. Quizás alguien que está afuera. Si lo están, que alguien levante su mano o algo, alguien afuera que no puede entrar. Número 8, hermano Collins. ¿Hay alguien allá atrás? La tarjeta de oración número 8 tratando de entrar. Muy bien, la tarjeta de oración número 8. Muy bien. Número 9. La tarjeta de oración 9. Levante su mano. Quizás ellos salieron, no pudieron entrar. Si ellos entran, pónganlos en la línea. La número 10. Levante su mano. El hombre muy allá atrás, en la parte de atrás. Venga, señor, estoy contento de ver que usted fue llamado. Usted estaba parado allá atrás con calambres en las extremidades. Número 10, la número 11, levante su mano con quien quiera que tenga la tarjeta de oración Q número 11. Muy bien, 11, 12, Q número 12. Muy bien, 12, 13, 13. Solo levante su mano, por favor, para que yo pueda ver. Tarjeta de oración 13, Q 13, 14, 14, 15. ¿Cuántas tarjetas diste, Billy? 100, 13, 14 y 15. Faltan tarjetas de oración 13, 14 y 15. ¿Están aquí? 15, 16, 17, 18, 19, 20. La Q primero, luego para llamar la J y luego seguiremos así sucesivamente. Yo creo que están tratando de hacer pasar estas. Primero ven, después de que llamemos esa, llegaremos a las otras a medida avancemos. Mis amados hermanos, vamos a concluir
este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Hombre llamado por Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de octubre del año 1958. Es realmente un privilegio para todos nosotros el entrar en la cena de la palabra y también del profeta de aquel día, cómo el profeta predicaba y cómo el profeta miraba las visiones. Y por eso estamos agradecidos. Vamos a despedirnos con una oración en agradecimiento a nuestro Dios por habernos dado la vida. Muchas gracias, Padre eterno, por permitirnos, Señor, entrar en la cena de tu palabra. Por permitir, Señor, que vuestros oídos, vuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua, exprese tu palabra, oh Padre amado. Tú tienes un ojo, tú tienes una boca, tú tienes un cuerpo acá en nosotros, Señor, quienes reconocen de tu presencia, Señor. Por esa es la razón que te pedimos que tengas misericordia. Ya depende de nosotros el comportamiento, Padre amado, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de qué es tu palabra de vida eterna, Señor. No queremos perder. Ayúdanos grandemente, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Oh, Padre amado, qué glorioso es que tú enviaste a vivir en este último tiempo. Muchos quisieron vivir este tiempo, Padre. Profetas quisieron vivir este tiempo y tú nos has dado la satisfacción, el privilegio, Padre amado. Razón que dijiste tú en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Oh, Señor, gracias por permitirnos, Señor, el leer estos gloriosos mensajes. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, Padre, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre amado, entonces, si el día de mañana tienes un día más para nosotros, estaremos muy felices, muy contentos de ver de que tu palabra nos da vida, Señor. Vida eterna, oh, Padre amado. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la escena, Señor. Te decimos gracias, Padre amado. Permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Mi hermana Erika, Dios le bendiga. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermana Rosalia. Jesús le era necesario pasar. Por Thank you.
Amén.